la dictadura Ortega Murillo continúa haciendo de las suyas, ubicando a una nueva alcaldesa en Granada sin la juramentación del Consejo Supremo Electoral. Pasando por encima de la ley de municipios, el régimen sandinista ignora la figura de vicealcalde y pone como alcaldesa de Granada a la concejal sandinista Gladys Lourdes Medina González, en sustitución de Rosario Caldera López, quien fue obligada a renunciar de su cargo el pasado 10 de octubre bajo circunstancias polémicas. El vicealcalde de esta ciudad turística, Fernando Rafael Rivas, había asumido temporalmente, pero al parecer no cuenta con la venia total del régimen, y el pasado 17 de octubre, Medina González, reconocida profesora y fiel militante del sandinismo, fue presentada oficialmente como alcaldesa en un acto político celebrado en Diriomo. Y como ya es costumbre, la dictadura sandinista designa alcalde según su conveniencia, aunque el Consejo Supremo Electoral todavía no ha emitido información ni ha publicado imágenes sobre la juramentación de Medina. Medina González ha sido una figura activa en la política local desde el año 2016, cuando asumió la dirección del Centro Escolar Lorenzo Guerrero en Granada, y en el año 2022 fue elegida como concejal del Frente Sandinista en un proceso electoral cuestionado que contribuyó al establecimiento de un modelo de partido único en Nicaragua.